Hola a todos, muy buenas tardes y todo lo bueno tiene un fin. Ya es domingo, aquí termina la sexta edición de la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Tiempo ahora para repasar en todo lo realizado este fin de semana. El Real Observatorio de Madrid ha sido el escenario de una jornada mágica que empezó con la visita al edificio Villanueva y a otras salas llenas de historia. En esta sala vamos a ver algunos de los telescopios más importantes de este edificio, la regla de Ibáñez de Ibero, que permitió hacer el primer mapa topográfico nacional, y vamos a estudiar algo sobre volcanes y terremotos. ¿Qué sería de este viaje en el tiempo sin recorrerlo con música? Semana de la Ingeniería de Caminos marcada por la pospandemia y precisamente sobre esa recuperación, esos fondos de recuperación ha sido uno de los temas centrales que nos ha ocupado en los últimos días y tan importante como conocer esos proyectos que se van a realizar es conocer la gestión de ese dinero, de esos fondos europeos. Y para ello contamos con dos expertos en la materia. Nos acompaña aquí en plató Ángela Jurado, es gerente de Producto y Desarrollo de Negocio de Banco Caminos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ángela. Buenas tardes, ¿qué tal? Y Evelio Ampliato, consultor de fondos Next Generation de la Unión Europea. ¿Qué tal? Bienvenido. Ángela, voy a empezar contigo. Me gustaría saber en qué momento nos encontramos en relación a la llegada de esos fondos, tan esperados fondos Next Generation, y la confirmación de qué proyectos se van a realizar. Bueno, el plan de recuperación, transformación y resiliencia se enmarca dentro de un ámbito temporal entre el 2021 y el 2026, teniendo que ejecutarse en principio el 70% de los fondos antes del 2023. Precisamente para este año, para el 2021, están presupuestados en torno a 22.000 millones de euros, de los cuales ya se han ejecutado en convocatorias de ayudas a las empresas de nuestro país unos 5.000 millones de euros. A esta cantidad tendríamos que añadirle un importante desembolso que se canalizará a través de las comunidades autónomas, específicamente en materia de empleo, de vivienda, de medio ambiente y de educación. Por lo tanto, en esta partida estamos hablando de unos 6.000 millones de euros. Actualmente podemos decir que del presupuesto del 2021 se ha ejecutado casi la mitad y esperamos que en este último trimestre sí que aumente la velocidad de las publicaciones de convocatorias. De hecho, estamos esperando que probablemente en las próximas semanas ya empecemos a ver convocatorias para proyectos en términos de eficiencia energética, de energías renovables y de movilidad sostenible. Ángela se refería a ese reparto de los fondos entre las comunidades autónomas. Yo, Evelio, te quería preguntar cuántos millones de euros está previsto que se inviertan aquí en Madrid y qué va a significar ese dinero para el futuro de la ciudad, de la capital y de la comunidad en general. A día de hoy solo tenemos el detalle del reparto a las comunidades autónomas para este año 2021, que se recoge ya en los presupuestos generales del Estado de este año, ¿no? En este sentido, de todos los fondos de recuperación europeos que ya se reparten a las comunidades autónomas dentro de estos presupuestos, se estima que Madrid pueda captar aproximadamente el 11%. Sin embargo, el detalle del reparto a cada comunidad lo tenemos en las convocatorias concretas, que es a lo que tendremos que estar pendientes junto con los presupuestos generales de los próximos años para poder determinar cuál es la cantidad exacta que recibirá Madrid en los próximos ejercicios. Por otro lado, si conjugamos el plan del Gobierno con los planes regionales de la comunidad y los planes municipales del Ayuntamiento de la Ciudad de Madrid, pues podemos ver que la imagen que se espera es sobre todo de una ciudad más sostenible y conectada, donde la eficiencia energética y las energías renovables junto con la inteligencia artificial y la digitalización serán el núcleo del desarrollo económico e industrial. Eso en cuanto al reparto de esos fondos. Sobre proyectos y plazos, ¿las empresas de construcción e ingeniería pueden seguir presentando proyectos o los plazos ya han terminado? Sí que es cierto que a día de hoy ya hay convocatorias que están vencidas, como es el caso del plan de rehabilitación energética de edificios, el PRE,
pero también es cierto que se trata solo de la mitad de lo presupuestado para este año. Entonces, bueno, es esperable que de aquí a final de 2021 pues haya una lluvia de convocatoria, igual que la habrá en los periodos de 2022 y 2023, ¿no? En ese sentido, todavía quedan pendientes este año de abrirse convocatorias en materia de despliegue de energías renovables y de iniciativas de autoconsumo y de almacenamiento energético. Queda también pendiente de abrirse la convocatoria de un PRE, como el que te acabo de comentar, específico para municipios de menos de 5.000 habitantes. Y el plan MOVES singulares, que pretende apoyar proyectos innovadores en materia de movilidad sostenible. Entonces, sí, por supuesto, las empresas de ingeniería y de construcción podrán seguir optando a ayudas nacidas en estos fondos europeos hasta 2026 y, sobre todo, hasta 2023. Esto no quiere decir que no necesiten ser ya proactivas en la preparación de sus proyectos. La anticipación es clave para tener éxito en la concesión de estas ayudas, por dos motivos principales. Primero, porque no se tiene conocimiento de la apertura de las convocatorias con antelación, y segundo, porque una vez abiertas las convocatorias, los plazos de solicitud suelen ser bastante cortos. Sobre esas ayudas y solicitar y pedir esas ayudas, Banco Caminos ofrece un servicio integral para facilitar a ellas. ¿Os puede explicar, Ángela, cómo es el sistema, cómo funciona? Sí, efectivamente, desde Banco Caminos, como banco de profesionales para profesionales, sí hemos querido posicionarnos como una opción de referencia para nuestros clientes a la hora de poder encauzar y asesorar a profesionales del sector de la ingeniería para acceder a estas ayudas públicas, de subvenciones y de financiaciones de los préstamos europeos, ¿no? En este sentido, en colaboración con AFI, lo que nosotros hemos lanzado ha sido una solución que llamamos solución NextGen. Es una solución integral y única con la que tratamos de aportar valor a nuestros clientes en todas las etapas, desde la información al análisis de viabilidad del acceso a estas ayudas, en los procesos de tramitación, en terminar y apoyarles en soluciones de financiación para que puedan llevar a cabo sus proyectos, ¿no? Detallándote un pelín más, un poco en qué consiste cada uno de estos aportes de valor, ¿no?, que hemos querido dar en esta solución y por qué realmente creemos que es una solución completa y única. Nosotros nos hemos centrado en abrir y utilizar nuestros canales de relación habituales con nuestros clientes para darles información, para proveerles de las noticias, de las documentaciones referentes a todo el tema de los fondos, que al final hay mucha incertidumbre y mucho desconocimiento. Formaciones a través de webinars y, además, un canal de relación presencial o por videoconferencia que tenemos sito en nuestra propia sede en Madrid, ¿vale?, de Banco Caminos, en la calle Almagro. Por otro lado, y dada la descentralización de información en cuanto a las convocatorias, que pueden ser tanto estatales como a través de comunidades locales y otras empresas asociadas a los organismos públicos, lo que proveemos es de una solución y de una plataforma a nuestros clientes en la que precisamente hemos centralizado toda la información de esas convocatorias. Es decir, es un buscador de ayudas relacionadas con los fondos europeos. En ella nuestros clientes pueden localizar las convocatorias, entender de una manera y con un lenguaje claro y sencillo toda la información de la convocatoria, los requisitos, tienen consejos de expertos para ayudarles a tener mayor éxito en la presentación de las mismas, así como, vamos a decir, dárselo todo hecho, ¿no? Tienen un sistema de alertas en el que, según el perfil de la empresa, también pueden recibirlo. Esto lo acompañamos o lo complementamos con un asesoramiento personalizado e individualizado para nuestros clientes, en el que identificamos y analizamos la situación de la empresa o de sus propios proyectos para ayudarles efectivamente a realizar un análisis de la viabilidad de esas ayudas, de cómo encaja al perfil de la empresa, ayudarles a estructurar sus propuestas, ayudarles a entender cada uno de los detalles de la convocatoria y, finalmente, acompañarles en esa última etapa de presentación de los trámites y de soluciones de financiación que les permita hacer esos proyectos realidad. Servicio integral de Banco Caminos. Y, por último, Evelio, sí que quería preguntarte si existe el riesgo, si corremos el riesgo de que esos fondos no se ejecuten en su totalidad, como ha sucedido con otras ayudas europeas que España no ha aprovechado completamente. ¿Existe ese riesgo? Bueno, los fondos Next Generation están sometidos a un seguimiento muy exhaustivo por parte de la Unión Europea a los Estados miembros en la ejecución de estos presupuestos. Adicionalmente, existe también, evidentemente, la obligación de dedicar todos estos fondos a las partidas a las que fueron asignados.
Y además, en caso de que los gobiernos no cumplan con los hitos y con las reformas a las que se comprometieron en sus planes nacionales, pues pueden verse obligados a devolver los desembolsos a la Unión Europea. Entonces, bueno, de momento la ejecución está siguiendo el plan. Es cierto que es pronto, estamos en el comienzo de un calendario a 6 años, pero si al control que menciono de la Unión Europea sumamos las adaptaciones y las reformas legislativas que se están llevando a cabo en España, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, para agilizar y para flexibilizar la administración de estos fondos, da que pensar que si todo sigue así, en principio, pues podremos tener una buena ejecución del plan y una buena implementación de las ayudas. Evelio, Ángela, muchísimas gracias por vuestra aportación, que nos ha arrojado mucha luz sobre los fondos europeos en esta pospandemia, unos fondos para la recuperación. Ojalá que esa gestión inteligente de ese dinero sirva para salir reforzados de esta crisis económica y sanitaria que sufrimos por la pandemia. Muchas gracias por vuestra presencia. Gracias a ti. Bueno, y vamos a ver ahora un resumen de todo, que no es poco, lo que nos ha deparado esta sexta edición de la Semana de Ingeniería de Caminos en Madrid. La sexta edición de la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid ha estado llena de emociones. Hemos celebrado la sexta edición de la Semana de la Ingeniería de Caminos Madrid para contribuir a que todos los ciudadanos de esta ciudad y de esta comunidad conozcan los campos en los que nos movemos y trabajamos los ingenieros de caminos. Nuestra profesión es clave para modernizar la sociedad y mejorar la calidad y la sostenibilidad de nuestra forma de vida. La transformación que está experimentando Madrid en materia de desarrollo urbano, infraestructuras, transporte, movilidad sostenible, energía y digitalización. Todos estos ámbitos de actuación en los que los ingenieros de caminos realizan grandes aportaciones, los vamos a poder conocer en esta sexta edición de la Semana de la Ingeniería. La ingeniería ha llegado a todos los rincones de Madrid, con distintas actividades en las que hemos podido compartir conocimientos sobre la profesión, visitando obras e infraestructuras. Bienvenidos a todos a esta explicación sobre la transformación de la estación de Chamartín. Sí, la verdad es que es súper interesante ver cómo lo que estamos viendo en la carrera, cómo se llevan las cosas a cabo. Tener la oportunidad de pasar por allí va a ser increíble. Madrid Nuevo Norte es uno de los proyectos de regeneración urbana más importantes de Europa, que tiene que servir de referente para la transformación de Madrid hacia un modelo de urbanismo sostenible. Ahora vamos a ver el primer laboratorio, que es el laboratorio, digamos, de suelos. Nosotros aquí en el Centro Tecnológico le hemos dado una vuelta de tuerca y perseguimos la economía circular. Pues yo, como recién graduado que soy, la parte que más me ha interesado es esta de los materiales compuestos. El muro que estamos realizando es un muro a escala reducida, con y medios accesibles al alcance de cualquiera. Lo que más le llama la atención a la gente es el procedimiento constructivo. El puente lo construimos en esta posición, ¿vale? Lo que hicimos fue primero levantar el puente, ¿vale? 8 metros. La verdad es que se entiende bastante bien lo que fue el proceso de montaje sobre el puente. Hemos caminado por la sierra madrileña, recordando que la ingeniería deja huella. Esta es una de las obras de ingeniería interesantes para esta ruta. Es un ferrocarril de vía estrecha, es FEBE, y es la única línea de FEBE que tiene la Comunidad de Madrid. Para un ingeniero, este tipo de ruta supone ver las rutas de una manera muy distinta a las que la hemos visto cuando hemos estado trabajando. Y con la mirada puesta en el futuro, la comunidad se ha iluminado. La cultura también ha estado presente estos días, celebrando conciertos en entornos inigualables. Quiero agradecer a las instituciones, empresas y profesionales que han colaborado en el desarrollo de esta semana. Con gran ilusión y esfuerzo,
para demostrar que en Madrid el futuro tiene ingenio. Y así, por todo lo alto, despedimos la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Volveremos a vernos pronto porque en Madrid el futuro tiene ingenio. Bueno, pues aquí termina esta sexta edición de la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Han sido unos días llenos de actividades, llenos de sorpresas, con ese objetivo fundamental de acercar a la ciudadanía una profesión tan importante en nuestras vidas, en nuestras ciudades, como los ingenieros de caminos. Muchísimas gracias en nombre del Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid por seguirlo puntualmente a través de nuestra página web, toda esa lista de actividades que con tanta ilusión ha preparado el colegio. Ha sido un placer acompañarles, ya saben lo que dice el lema, en Madrid el futuro tiene ingenio. Hasta muy pronto, un placer.